Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este evento que tiene como objetivo la firma de convenio para la colaboración en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Saludo respetuosamente al maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Bienvenidos a tu casa. Agradezco la presencia de la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ockman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Bienvenida, amiga. Asimismo, agradezco la presencia de la maestra Claudette Yanel González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Bienvenida. De igual forma, me da gusto saludar a la maestra Carolina Mendoza Polanco, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. A mis compañeras y compañeros diputados, muchas gracias por acompañarnos. Les saludo con mucho afecto. Me complace saludar a las y los representantes de los poderes ejecutivo y judicial de Quintana Roo, así como de las instituciones de derechos humanos y en materia electoral. De igual manera, saludo a quienes vienen en representación de los ayuntamientos de Otompe Blanco y Bacalar. Quiero iniciar señalando, porque considero relevante esta firma de colaboración. Es relevante para el impulso de la transparencia y el cuidado de los datos personales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021, el costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 9.500 millones de pesos. Asimismo, nuestro país es de las primeras 10 naciones a nivel mundial en robo de datos personales, de acuerdo con datos de 2021 del Banco de México. Además, la Asociación en Internet en México informa que en promedio 5 de cada 10 usuarios en Internet fueron víctimas de algún fraude cibernético en el año pasado. Estos datos nos reflejan la importancia de fortalecer la transparencia y el cuidado de la información. Pues hoy en día es cada vez más común que como ciudadanos compartamos nuestros datos personales para realizar en línea trámites de gobierno, contratación de servicios o generación de una cuenta en redes sociales. Es importante que existan protocolos para el cuidado de los datos de las personas con el fin de no vulnerar su seguridad e integridad. Por ello, no tengo duda que el derecho a la protección de datos personales y el acceso a la información deben ser elementales para el México democrático moderno. Y tenemos en el INAI al principal promotor y defensor de la información pública en nuestro país. El INAI es la herramienta ciudadana que permite la vigilancia de la actividad gubernamental y garantiza el resguardo de la información y los datos de las personas. Por eso, cuando hablo que la transparencia es un elemento importante para la democracia, se debe a que es el resultado de la lucha de la sociedad para combatir la corrupción y fomentar la participación ciudadana en la vida pública de México. Ahora, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con gran determinación y gran tenacidad, se está consolidando y mejorando las acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de combatir y terminar con la corrupción. Desde el Congreso de Quintana Roo, nos sumamos a la transparencia y a la rendición de cuentas, de buenas cuentas para la sociedad, porque estos principios nos deben guiar en nuestra acción como legisladores para generar confianza, credibilidad y representar de mejor manera a los ciudadanos que nos eligieron. Como abogado, servidor público y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, conozco la importancia de dar buenos resultados, de ser responsables, ser honestos, rendir cuentas a los ciudadanos, y por eso, en cada cargo que he tenido, hemos trabajado con apego totalidad a la ley y con total transparencia. Nuestro objetivo como servidores es justo eso: velar siempre por la transparencia y la rendición de cuentas, porque son los pilares de la gestión pública. Toda vez que las decisiones que tomamos en el Congreso del Estado deben estar al alcance de los ciudadanos, deben ser para beneficio de la gente y deben ser con total claridad, accesibilidad y veracidad. Porque nuestro trabajo como diputados es legislar para el bienestar de Quintana Roo, pero igual
vigilar el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de las instituciones. Amigas y amigos, esta firma de colaboración con el INAI busca establecer las bases y los mecanismos de cooperación para coordinar la ejecución de acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura cívica y de la transparencia. Asimismo, esta firma permitirá la formación, capacitación y actualización permanente en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales, así como la elaboración de programas de difusión a la población para que conozcan sus derechos en transparencia y en cuidado de datos. Invito a todas y a todos a impulsar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a la sociedad a fin de promover la transparencia. Porque la participación de todas y todos en esta firma de colaboración es una muestra más del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y el apoyo para combatir la corrupción en nuestro Estado y en nuestro país. Muchas gracias.